Salve María, queridos consagrados, qué alegría poder comenzar la cuaresma en este miércoles de ceniza, ofreciéndole a nuestra Madre un rosario de almas fervorosas, de almas que desean reparar por tantos pecados que se cometen en este mundo y especialmente en estos días de preparación para la Semana Santa en que se olvida la humanidad de, de todo lo que ha recibido de nuestro Señor Jesucristo, de cómo Él se entregó hasta la última gota de su sangre para poder salvarnos. Qué pocas almas hay que se reúnan para ofrecer una oración, por lo menos acompañar al Señor en algún momento de sus dolores, de sus sufrimientos, de acompañar a la Madre Dolorosa que junto a su Hijo nos obtuvo las gracias para nuestra salvación, para librarnos del pecado. Tantas bondades recibimos cada día de ella y de Él, de nuestro Señor, que está siempre en el altar sacrificándose, ofreciéndose por nosotros. Y qué pocas veces le agradecemos a la altura de ese don que nos da, que es infinito nadie puede perdonar pecados solamente el señor. y cuántas gracias recibimos de nuestra madre. gracias al rosario. gracias a las consagraciones. hoy damos la bienvenida a muchos consagrados. perdón. a muchos que se están preparando para ser consagrados a la virgen. Eh, han empezado su curso ya la semana pasada y en esta semana algunos ya les hemos invitado a poder participar de este rosario. sean bienvenidos. Es una alegría ver que hay corazones en este mundo tan perdido que se vuelven hacia la Virgen, hacia nuestra Madre, para entregarse más y mejor a su Hijo Jesús, para consolarle en medio de este mundo tan, tan corrompido y que se, muchas veces se revela contra Dios abiertamente, ¿verdad? Entonces, lo contrario, nosotros consagrándonos a la Virgen. Estamos dándole todo lo que podemos, todo nuestro amor. Y así conseguimos misericordia para el mundo entero y también gracias de santificación, de salvación para nosotros y para nuestras familias, para nuestros seres queridos. La consagración es el mayor don que en estos tiempos que vivimos se puede recibir. Bienvenidos al Rosario de los Consagrados. Y ahí vamos a rezar por su perseverancia por sus ejercicios de preparación y de estudio del tratado de la verdadera devoción hasta el día de su consagración, que va a ser un día grande, inolvidable, y además coincide con la fiesta, la solemnidad de San José, que fue, pues, después de nuestro Señor Jesucristo, el mayor devoto de la Santísima Virgen, ni más ni menos que su esposo virginal, el que cuidó de ella y del niño Jesús. Entonces son un grupo... Maravilloso, ustedes, el grupo de San José. Vamos ahora entonces a prepararnos para este rosario que ni más ni menos nos toca por la secuencia que tenemos de los miércoles, que vamos rezando cada miércoles unos misterios diferentes para no repetir siempre los gloriosos. Entonces vamos a rezar, hoy nos toca precisamente los misterios dolorosos en este día de ayuno, de abstinencia de penitencia, de unirnos al sufrimiento del Señor, de la Virgen, para reparar los pecados de la humanidad, para pedir, interceder por los pecadores, por su conversión, como nuestra Madre nos pidió en Fátima. Es un día de mucha bondad, de mucha misericordia, de mucho deseo de Dios de traer al mundo salvación, aunque cueste sufrimiento. Les vamos a ofrecer este rosario para que... Cuanto antes terminen tantos pecados, tantas blasfemias, sacrilegios que se cometen contra su Sagrado Corazón, contra nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, contra la Santísima Virgen María, contra la inocencia de los niños, vamos a ofrecer todo eso con, mucho, con mucha fe, sabiendo que esta oración llega de verdad al cielo. El, antes de comenzar, les voy a leer unos testimonios de unos de los santos a lo largo de los tiempos que pude seleccionar así con rápidamente al respecto de esto del carnaval. El carnaval en teoría tendría que haber terminado ayer, pero ustedes saben que en muchos lugares hoy en día no se respeta la Cuaresma y entonces continúan haciendo carnavales, etcétera, etcétera. Lamentablemente eso atrae también del cielo la indignación y el castigo. Porque tanto pecado, aunque sea para conseguir la conversión de algunos, es necesario que sean, eh, que sean los hombres, seamos amonestados con castigos. ¿Cuántos desastres naturales, cuántas enfermedades, cuánta cuántas violencia, cuántas guerras, consecuencia de los pecados, de los excesos, de la burla que se hace en estos días de carnaval de la ley de Dios? Fíjense lo que decía, por ejemplo, Santa Margarita María Alacoc. Decía, vi en estos días de carnaval, en tiempo de carnaval, vi a Jesús como el eche homo, como el, el momento que Pilato lo presenta de la, delante de la gente después de haberlo flagelado, cargando su cruz, todo cubierto de llagas y contusiones, y brotando de todo su cuerpo su sangre adorable. Con una voz dolorosamente triste me decía, no habrá nadie que tenga piedad de mí y quiera compadecerse y tomar parte de mi dolor, viendo el lastimoso estado en que me ponen los pecadores, sobre todo en este tiempo de carnaval. Entonces nosotros vamos a seguir a Santa Margarita María Lacoque, vamos a ponernos en este estado de meditar los dolores y los sufrimientos de nuestro Señor para consolarle. Santa María Cecilia, que falleció en el año 1929, es una santa bastante reciente, decía así. El mundo me ofende en el carnaval. O sea, Jesús le decía a ella, los religiosos se olvidan de mí. Su piedad es superficial, su amor sin profundidad. Soy tan sensible a un amor desinteresado. Yo busco amor y soy tratado como un ser ausente. Y me deja, déjame, déjame, déjame darte todo mi amor. Tengo necesidad de darme a ti todo entero. Esto es lo que va a ocurrir en este momento que vamos a rezar y meditar los misterios dolorosos. Vamos a acompañar, a tener compasión de Jesús y Jesús va a tener compasión de nosotros porque lo vamos a hacer como esclavos de su madre y nada, nada le puede Él negar a nuestra madre. Vamos entonces a pedir por todas las necesidades espirituales, materiales que nos han escrito sobre todo por los enfermos, en fin, por todo lo que está pasando en el mundo, por la santa madre iglesia, por tantos sufrimientos, tantas confusiones, tanto caos. Vamos a pedir misericordia también para nuestra santa iglesia. Y al final les daré una sorpresa, les contaré algunos testimonios impresionantes de verdaderas verdaderos pequeños milagros que ocurrieron durante la novena de Nuestra Señora de Lourdes y que ustedes me han escrito en cantidad, seleccioné algunos para compartirse compartirlos con ustedes hoy en este rosario. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En honor de la Santísima Trinidad, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, hija pereleta de Dios Padre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre admirable de Dios, Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa fidelísima de Dios, Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahí se me olvidó también pedir eh, por la salud de, de Jaime Ramírez y su esposa Elizabeth, y de, de Manizales, y también de Pereira, por la señora Claudia, que es consagrada. También por la donación, liberación y restauración total de Marlene Alexandra Martínez Espinosa. Vamos eh, entonces a meditar los misterios dolorosos. En el primer misterio contemplamos la oración de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de los olivos. Vemos al Señor a ir después de la última cena con los apóstoles a rezar en aquel huerto en el que se manifiesta, ¿verdad?, delante del Señor toda la, la maldad de todos los pecados de los hombres que hemos cometido desde Adán y Eva hasta el fin del mundo. Y todo el peso de la culpa de esos pecados recae y cae sobre él. El Padre le pide que Él se entregue por nosotros, que Él asuma nuestros pecados y Él acepta, pero siente la angustia, siente, siente la soledad. Nadie quiere acompañarle en este momento, ni siquiera sus apóstoles que se quedan dormidos. Nosotros no queremos quedarnos dormidos. Los que nos hemos consagrado a la Virgen hacemos como ella. Ella no estaba en el Huerto de los Olivos, ella estaba en el cenáculo donde había sido la última cena, acompañando con su oración a, a, a su Divino Hijo y tal vez con sus lágrimas, sintiendo también la maldad de los hombres, la indiferencia de los hombres delante de tanta bondad del Señor. Vamos a unirnos a la Virgen entonces en este momento para consolar y animar a nuestro Redentor en este momento decisivo de la pasión en que Él acepta que se haga la voluntad del Padre y no la suya, que cada uno de nosotros también aceptemos hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Madre Dolorosa, ruega por nosotros. En el segundo misterio contemplamos la flagelación de nuestro Señor Jesucristo atado a la columna. La noche va avanzando y también la maldad de aquellos hombres que, capitaneados por Judas, llevan a nuestro Señor a un juicio amañado, un juicio falso, un juicio lleno de calumnias, de maldades, en las, en las, entre las cuales... ¿verdad? el de ser un impostor, de ser un falso Mesías, el de haber engañado a la gente. Y el Señor es sometido a las peores torturas y humillaciones, es despojado de sus vestiduras y es azotado por grupos de verdugos que se van turnando para destrozar su cuerpo virginal, adorable, purísimo y convertirlo en un guiñapo de carne ensangrentada. Hasta ahí tuvo que sufrir el Señor por nuestros pecados, especialmente los pecados de la carne. Y en este mundo que se burla de la virginidad, que se burla de la pureza, eh, se, se, se consuma todavía más este, esta tortura. No fue solo aquellos verdugos los que torturaron al Señor, sino fu, fu, fueron todos los hombres que pecaron y especialmente contra, este, contra esta virtud de la pureza. Vamos a pedir perdón junto con, las, con la Virgen de las Vírgenes, de todos nuestros pecados de impureza y de todos los que se cometen en el mundo, de todas las burlas que se hacen en este mundo contra la pureza y la virginidad. Y, y pedimos especialmente por aquellos que sufren por, mantener, por mantenerse fieles a los preceptos, a los mandatos del Señor, que a todos les dé fuerzas para vencer las tentaciones y las maldades de este mundo. Padre nuestro, todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. En el tercer misterio doloroso contemplamos la coronación de espinas de nuestro Señor Jesucristo. Después de haber sufrido aquellos azotes crueles por todos los pecados cometidos por los hombres entregados al placer lujurioso, ahora vamos a ver al Señor coronado de espinas por todos los pecados de orgullo. De, de rebelión contra la autoridad de Dios y de la Santa Iglesia. En ese momento se burlaron de él, lo trataron de loco, de impostor, de, de, de idiota, le bofeteaban, le escupían, le arrancaban la barba, le vendaron los ojos y le decían, profetiza, di, ¿quién te ha pegado? ¿Quién te ha pegado? Y el Señor guardaba un silencio majestuoso. Un silencio lleno de dignidad, de grandeza. Y nos da una gran lección de humildad y de paciencia. Nosotros que nos indignamos porque nos llevan a la contraria en un pequeño asunto familiar, doméstico, y enseguida provocamos una pelea, que estamos llenos de orgullo, que somos incapaces de soportar con paciencia cualquier contrariedad. Aprendemos del Señor a ser humildes, pacientes, como lo era la Virgen, para ser verdaderos, consagrados. Tenemos que aprender a ser así, pero también tenemos que aprender a defender la dignidad de la Santa Madre Iglesia, aquella la maestra de la verdad que hoy en día es tratada maltratada desde dentro y desde fuera de la iglesia, que es considerada como que su palabra ya no tiene eco en los corazones de los hombres y por eso ellos están cada vez más en las tinieblas. Y no aceptan esta palabra, esta enseñanza que nos da la Iglesia a través de su tradición, de sus, de sus dogmas, de su doctrina santa, que podría traer la paz al mundo. Y el hombre, tomado de un orgullo satánico, de nuevo se burla del Señor, se burla de la Santa Iglesia y está trayendo la guerra y la destrucción al mundo. Vamos a pedir la paz que nazca de la verdadera humildad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. En el cuarto misterio contemplamos a nuestro Señor Jesucristo con la cruz a cuestas, camino del Calvario. El Señor ya ha sido flagelado, está cubierto de sangre, su cuerpo destrozado, coronado de espinas, y ahora es presentado delante del populacho. Por Pilatos, que lo reconoce inocente y le dice, ¿A quién, ¿a quién preferís, a Jesús o a Barrabás, que era un asesino? Y el pueblo dice, Barrabás, y a este, y el pueblo vocifera, crucifícalo, crucifícalo. Y hoy en día nosotros no escuchamos a una humanidad entera que toma partido por Barrabás, por el pecado y grita crucifícalo crucifícalo de nuevo. no vemos a nuestro señor siendo profanado en la sagrada eucaristía. no lo vemos sufrir cada día todo tipo de afrentas y, y de maldades. En ese, ese odio que cada vez se levanta más contra, contra la santa madre iglesia. queman iglesias, insultan a los fieles que rezan. es lo mismo que hicieron con el señor hace dos mil años que se repite ahora. Vamos a acompañar al Señor en la, en la vía crucis, porque Él recibe la cruz con amor. Él no la rechaza, Él la besó cuando se la entregaron. Aquella, aquella cruz que le va a pesar tanto que le va a hacer caer tres veces, agotado. Ya no podía más. Vamos a hacer como el cirineo: vamos a ayudar a llevar al Señor en estos días que vivimos, siendo fieles como fue fiel la Virgen que salió a su encuentro en la vía dolorosa para compadecerse de él, para transmitirle, aunque fuera por una mirada, algo de cariño y de amor. Es lo que vamos a hacer ahora en cada una de estas Ave Marías, junto con la Virgen, junto con las Santas Mujeres. Padre nuestro. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. En el quinto y último misterio contemplamos la crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. El auge del dolor no fue llevar la cruz a cuestas ni la flagelación ni la coronación de espinas fue la peor de las muertes que se podía imaginar que estaba reservada a los peores criminales la crucifixión era el signo en la, en la antigüedad de la, la peor de las muertes el peor castigo lo peor la peor tortura que se podía infligir a alguien y esa es la que la humanidad reservó para nuestro Señor Jesucristo, y Él quiso someterse a esa muerte y dar su sangre y su, su dolor hasta la última gota, para que sintiéramos hasta el extremo que nos ama, a nosotros pecadores, a los que le estábamos crucificando. Él es capaz, sería capaz de volver a morir en la cruz por cada uno de, sus, de los hombres y mujeres de este mundo, con tal de poder salvar a uno y llevarlo al cielo. Sin embargo, esa cantidad de amor es rechazada por la humanidad como la rechazó el mal ladrón. En, el, en lo alto del Calvario había tres cruces, la del Señor y la de los dos ladrones, que representan a toda la humanidad. Toda la humanidad sufre, todos sufrimos, pero hay maneras y maneras de sufrir, reconociendo que realmente nos lo merecemos por nuestros pecados, las enfermedades, las calamidades, todo. Todo lo que pasa, como hizo el buen ladrón. Decía, nosotros merecemos este castigo, pero este no ha hecho nada. Deja de blasfemar. Y defendió al Señor y le pidió, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le respondió, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ojalá que todos nosotros, ¿verdad? Seamos buenos como el buen ladrón y seamos buenos pecadores que pedimos perdón que reconocemos nuestras faltas, que nos arrepentimos, no como tanta gente hoy en día que no quiere reconocer que tiene pecado y que blasfema contra Dios. ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué? Como si Dios quisiera eso para la humanidad. Es una blasfemia, es un sacrilegio y peor todavía, ¿no? Y todavía le insultan, como aquellos sumos sacerdotes, aquellos escribas y fariseos que estaban al pie de la cruz insultando al Señor. Ah, si eres Dios, si eres el Salvador, venga, baja de la cruz y sálvate a ti, a ti mismo, si has salvado a tantos. Tenían ese cinismo, era ¿no? un pecado contra el Espíritu Santo, que cometen muchos hoy en día, incluso dentro de la Santa Iglesia, ¿no? Cuando dice, no, es que es imposible hoy en día cumplir los mandamientos, hay que adaptarse a, a las malas costumbres de este tiempo, hay que acabar con el celibato de los sacerdotes, hay que, hay que abrir las puertas a toda especie de pecados como si eso fuera normal. ¿Eso es caridad? ¿Eso es amor a Dios? ¿O es burlarse en su cara, el que dio todo por nosotros, que nos da la fuerza para superar las tentaciones y los pecados? unámonos a las lágrimas de la Virgen María y pidamos misericordia por todos estos pecados todos estos pecadores tal vez hay algunos que todavía sean sensibles a tanto dolor a tanta bondad y se conviertan Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Refugio de los pecadores. Ruega por nosotros. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce, siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para, para que, que seamos dignos de alcanzar, de alcanzar las, promesas las promesas y, y gracias, gracias de nuestro Señor, Señor, Señor Jesucristo. Señor Amén. Amén. Letanía de la Santísima Virgen. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial. Ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo. Ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María. Ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes. Ruega por nosotros. Madre de Cristo. Ruega por nosotros. Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia. Ruega por nosotros. Madre purísima. Ruega por nosotros. Madre castísima. Ruega por nosotros. Madre siempre virgen. Ruega por nosotros. Madre inmaculada. Ruega por nosotros. Madre amable. Ruega por nosotros. Madre admirable. Ruega por nosotros. Madre del buen consejo. Ruega por nosotros. Madre del Creador. Ruega por nosotros. Madre del Salvador. Ruega por nosotros. Madre de misericordia. Ruega por nosotros. Virgen prudentísima. Ruega por nosotros. Virgen digna de veneración. Ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza. Ruega por nosotros. Virgen poderosa. Ruega por nosotros. Virgen clemente. Ruega por nosotros. Virgen fiel. Ruega por nosotros. Espejo de justicia. Ruega por nosotros. Trono de la sabiduría. Ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría. Ruega por nosotros. Paso espiritual. Ruega por nosotros. Paso digno de honor. Ruega por nosotros. Paso insigne de devoción. Ruega por nosotros. Rosa mística. Ruega por nosotros. Torre de David. Ruega por nosotros. Torre de Marfil. Ruega por nosotros. Casa de Oro. Ruega por nosotros. Arca de la Alianza. Ruega por nosotros. Puerta del cielo. Ruega por nosotros. Estrella de la mañana.

de todos los santos ruega por nosotros reina concebida sin pecado original ruega por nosotros reina asunta al cielo ruega por nosotros reina del santísimo rosario ruega por nosotros reina de la familia ruega por nosotros reina de la paz ruega por nosotros <coughs> cordero de dios que quitas el pecado del mundo perdónanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo escúchenos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Oremos. Te rogamos, nos conceda, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Qué alegría, queridos consagrados, haber podido acompañar a nuestro Señor y a la Santísima Virgen María en sus dolores y sufrimientos, ¿verdad? Por nosotros, por el mundo entero, y de esta manera tener, mostrar algo de gratitud ¿no? por tantas, tanto lo que le costó, le costó al Señor, ¿no? Salvarnos y además eh, mantenernos en el camino del cielo que es lo que importa, y tal, tal vez habernos traído a este curso de consagración, que a lo mejor estábamos como ovejitas muy perdidas, alejadas, y gracias pues, a lo mejor a, un, a mí, una amistad, un familiar que le compartió el link o, o algo, algún aviso que le llegó de repente, pudo entrar en, en este camino de conversión, de renovación de nuestro bautismo, que es la consagración. Y ahí vamos, ahí vamos acompañando al Señor y a la Virgen, consolándolos y llenándolos de alegría. ¿Eh? Nuestras Ave Marías son como una medicina, como si estuviéramos curando las llagas del Señor, todos los dolores que pasó, todas las amarguras de nuestra Madre. Estamos diciéndole, la queremos, la amamos, lo queremos y lo amamos con todo nuestro ser y por eso nos consagramos a ellos. Bueno, y quería compartirles antes de despedirnos. Estos eh, testimonios tan bonitos, bueno hay uno que se me cayó por ahí, pero hay, tan, hay tantos que es imposible leerlos todos, pero elegí algunos, ¿verdad? Por ejemplo, eh, Vilna Benítez escribe muy bonito, dice la curación, quiero agradecer la curación de mi enfermedad del hígado que padecía hace mucho. Esta novena me sanó y me curó. Alabado sea Dios y la Santísima Virgen. También eh, Carmen Elisa nos comenta lo difícil que es la conversión total de uno, ¿verdad? Y, y dice que pidió por eso. Y también eh, doy testimonio de que mi hermano, que se, encontró, que se encuentra en la UCI, por quien pedí con fervor por su salud, ya se encuentra bien, el peligro pasó. Muy bonito. También agradece las gracias de conversión. Después Azucena Palacios dice que también ofreció por una situación familiar muy compleja, que tuvo un feliz desenlace, todo salió bien. Dalis Espino también nos habla de que recibió muchas bendiciones en, en esta novena relacionadas con su salud y con la salud de sus miembros de, de la familia. Desde Panamá nos escribe también. Aquí nos escribe Berta Canales, dice, yo le pedí que me sanara de un dolor muy fuerte que tenía en la garganta desde finales de diciembre y gracias a Dios y a ella por su intercesión ya no me duele y ya puedo comer normalmente sin medicinas. Impresionante. Todas pequeñas cosas así, después curaciones de cáncer. Marcia Tavares cuenta la curación de, de su hermana de un cáncer de mama que ya no necesita ningún tipo de terapias ni nada, es todo directo después una familia que sufrió la pérdida de su hijo de 37 años una muerte súbita jugando a fútbol imagínense un, un joven lleno de fe un, un, un joven que, que daba ejemplo a los demás y que esta novena ha facilitado, facilitado a la familia poder recuperarse de, de semejante golpe verdad y sufrimiento ahora están ya siente en la compañía de la Virgen y que les le va llevando adelante. Otras gracias de conversiones, por ejemplo, pues una Oliva nos cuenta que su hija estaba alejada de la comunión y ahora ha vuelto a comulgar, que hacía varias semanas que sentía una terrible molestia en el estómago y le desapareció totalmente. Carmen Ber Bernarda nos cuenta que ya estaba lista para operarse de vesícula cuando hace su últimos análisis y el médico le dice, ya no hay necesidad de operar, desapareció el problema. Cosas así impresionantes. ¿no? Eh, Silvia López nos habla de su nietecito de nueve meses. Le habían salido unos análisis terribles en el de, y que era necesario prepararse porque daban un diagnóstico de una enfermedad grave, hizo la novena y le volvieron a hacer los exámenes y ya salieron todos eh, perfectamente. En fin, todo eso. Maritza y Díaz Vindas dio cuenta que tenía un quiste en la rodilla que, a pesar de todos los intentos que hicieron los médicos con agujas y tal, de quitárselo todo no conseguían. Les cuento que ya no siento el quiste y que ya puedo caminar sin ningún dolor. Impresionante, todas cosas. Pues. Personas que hicieron la novena por familiares suyos que estaban en el alcoholismo dejaron el vicio totalmente. Uno ve que son gracias y gracias y gracias de curaciones de cuerpo y de alma. Así tenemos que tener esa fe. Todos juntos rezando por las intenciones de todos obtendremos lo que necesitemos del Señor. Y la Virgen nos lo prometió. También la conversión del mundo la verdadera paz, el triunfo de su inmaculado corazón. Para todos les mando una gran bendición y mañana tendremos el podcast de, que, que, de esta semana y, le, y ya la semana que viene seguiremos con el rosario y tendremos otras cosas también que les iremos avisando. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre todos ustedes y tengan una cuaresma llena de gracias y bendiciones. Salve María.